pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. A los que esperamos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138, verso 8. En ocasiones perdemos trenes que pasan ante nuestras vidas por diferentes motivos. Se nos presentan oportunidades de hacer cosas que deseábamos y por las circunstancias que nos envuelven en ese momento se truncan, dejándonos como náufragos en un mar de ilusiones rotas. ¿Nunca te ha sucedido algo así? Es entonces que regresamos de nuevo a esa sala de torturas que es la sala de espera de nuestro corazón. Es el lugar donde en ocasiones vemos cómo se van enmoheciendo nuestros sueños hasta perderse en la niebla del olvido. ¿Cuántas veces te has visto ahí esperando? Tal vez aún te encuentras ahí, esperando. Tal vez hoy para ti sea uno de esos días en los que de nuevo estás ejercitando la paciencia. Un día más en la cuenta atrás de tus ilusiones. Es doloroso esperar. Se nos juntan los deseos de una respuesta con la impaciencia. Y eso nos puede llevar incluso a la frustración, incluso a enojarnos, ¿cierto? Pero lo que también es cierto es que Dios tiene por costumbre llevarnos a esa sala de espera de vez en cuando. Pero podemos ver que para Dios el tiempo en esa sala de espera no tiene el mismo peso que para nosotros. Él es conocedor de la eternidad, pues es donde Él habita, como nos dice Isaías capítulo 57, verso 15. Él no tiene un problema con el tiempo, como ocurre con nosotros. Abraham, por ejemplo, esperó años el cumplimiento de la promesa hecha por el mismo Dios. Podríamos pensar que aquella promesa tardó, pero en verdad solamente Abraham esperó el justo tiempo de su cumplimiento. ¿Y David? ¿Cuánto tiempo esperó David después de ser ungido como rey para poder ejercer su reinado? Fueron muchos días los que el rey David fue forjado en batallas y persecuciones, muchos días en los que el desierto fue su habitación, muchas noches en las que su morada fue una simple cueva, pero también vio el cumplimiento de su promesa. Muchos, muchos son los amados de Dios que pasaron tiempos en esa sala de espera de la que pretendemos salir cuanto antes. Esa sala de espera donde Dios forja nuestro carácter y se nos muestra como un soberano de nuestras vidas. ¿Será eso lo que nos inquieta? ¿Será el vernos dependientes de esa voluntad sin fechas en la que Dios nos envuelve lo que tanto nos irrita? ¿Pero nos hemos parado a pensar qué es lo que Dios está buscando en nuestras vidas al dejarnos en esa sala de espera? No dudemos nunca que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. No pensemos ni por un momento que estamos fuera de la cobertura de su gracia por no ver llegar esas promesas aparentemente olvidadas. Es para siempre su misericordia, por lo cual no desmayaremos, no permitiremos que el desánimo contamine nuestros corazones. Confiemos, confiemos en este día en que Dios no olvida sus promesas y que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Mantente firme en tu fe. No pongas tu ánimo en tus ojos, sino en la palabra de Dios. Recuerda que la respuesta de Dios no está sujeta a ninguna persona que te rodee. La respuesta de Dios está sujeta a la propia fidelidad de Dios.
a sí mismo. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas capítulo 2, verso 14. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.